Florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ¿veis esta cara? ¿La veis, verdad? ¿Y de qué es esta cara? ¿De qué puede ser esta cara de felicidad? ¡De que os traigo un haul de Primark! Y bueno... Este Primark al que he ido, ya sabéis todas las chicas que sois de Madrid, más y las que sois de España, yo creo que también porque ha salido en el telediario 2800 y pico veces, pues han abierto en la Gran Vía un mega, hiper, super... brutal Primark, ¿vale? Es un Primark que tiene 5 plantas, lo que pasa es que la de arriba, la quinta es la del baño. Y bueno, estuve el día viernes 23 con mi chico, lo habían inaugurado el día 15, pero yo aparte tenía exámenes y no podía ir, además de que yo pensaba, la primera semana va a ser acojonante, ahí no va a haber quien entre. Bueno, ayer fui, sí, ayer viernes, hoy es sábado, y casi me muero toda cuando yo llegué allí y veo esa pedazo de cola kilométrica que yo no sabía dónde acababa, ¿vale? Pero deciros, no os alarméis, no os estreséis aunque veáis una cola acojonante porque va rapidísima. Había una cola muy, 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 muy larga cuando nosotros fuimos y es que tardamos 15 minutos o 20 en pasarla. Así que os lo prometo que la cola va muy rápido. También deciros que dentro de la tienda, aunque haya mucha, mucha, mucha gente, la tienda es tan grande y como tiene tantas plantas que todos nos distribuimos y más o menos se puede comprar muchísimo mejor que en un Primark normal. Así que bueno, os lo digo como consejo para que no os alarméis como yo, que me alarmo enseguida. Sin más, si queréis ver qué cositas he comprado en este haul de Primark, ¡empezamos! Lo primero que os voy a enseñar es este maxi jersey en color verde militar. No tengo ningún jersey en este color y la verdad que me apetecía bastante. Me gusta mucho cómo queda, como podéis ver en el clip. Lo entremeto un poquito por el vaquero, así por adelante, que me gusta la forma que queda y el estilo. Y la verdad que queda precioso. Lo único malo, que no sé si podéis apreciarlo también, es que se transparenta bastante, así que bueno, tendré que ponerme algo debajo o no sé. Y la verdad que es un color muy bonito y la forma también me parece súper chula. Y me ha costado 8 euros. El siguiente que os enseño son estos vaqueros, ¿vale? Que como estáis viendo en el clip son bastante pegaditos al cuerpo. Creo que hacen un cuerpo precioso. Abajo son de pitillo, ¿vale? Va todo pegado, pegado. Y son, bueno, en un tono oscurito, ya que ahora se está llevando muchísimo los vaqueros en tono oscuro y no en tono claro. Y bueno, yo... no sabía si me iba a quedar bien porque no me lo probé, pero la verdad que queda súper bien, como podéis ver, queda bonito y para diario puede quedar súper chulo. Además, en conjunto con la camiseta que os he enseñado antes, me parece que queda genial y creo que por tan solo que me costó 13 euros, están súper bien. El siguiente que os enseño es algo que tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas que tener, como estáis viendo en el clip. Es una bufamanta amorosa, primorosa, que te caldea los días de invierno y la verdad que me gusta muchísimo. Como podéis ver, tiene dos estampados, tanto puedes ponerla por este lado como por este. A mí pues me apetecía el verde en ese momento que grabé el clip y bueno, la verdad que me gusta mucho. Luego por aquí tiene como flequitos y la verdad que calienta muchísimo, es súper grande y me parece que es un complemento que no puede faltar, además de que se llevan muchísimo y me ha costado 9 euros. Que me he comprado pero no os he enseñado en el clip porque es simplemente unas mallas y queda pues como unas mallas. Me he cogido estas mallas en un tono azul para diario, para ir a clase, que es con lo que más cómoda voy. Y yo tenía unas iguales pero se me rompieron. Estoy probando a coger tallas más grandes que la mía para ver si así no se me rompen, porque se me rompen casi todas. Y con una talla que tengo que es mucho más grande que la mía, pues no se me rompen, así que digo, voy a ver, por si acaso. Así que bueno, he cogido estas y estaban a 4 euros.
siguiente que os quiero enseñar es esta especie de maxi vestido. A mí por lo menos me queda como vestido. Como veis, es súper súper largo, queda súper chulo. Luego tiene una abertura aquí a los lados que creo que le da un toque súper guay. Y bueno, aquí pone Love, Life for the Weekend, Life. Y bueno, creo que es súper chulo, que con unos zapatitos un poco altos y un cardigan puede quedar súper bien. Y me ha costado 8 euros. Os enseño esta especie de... yo lo vi como un crop top más, porque no sé si podéis apreciar bien, creo que no, porque la malla que llevo me queda muy alta, que queda bastante cortita, y luego los brazos son a media manga, y la verdad que me parece que queda súper chula, queda bastante ceñidita al cuerpo, y la verdad que creo que queda bastante bien para cualquier día de diario, vas cómoda y vas bien, y ha costado 8 euros. También os quiero enseñar esta super mega hiper preciosa sudadera que estáis viendo, que es Amor, pone It's So Fluffy, y bueno, la verdad que me parece súper bonito el unicornio ahí, es que me encanta. Además, por dentro, como podéis ver en el clip que os lo enseño, tiene como pelito la sudadera, entonces es súper calentita, y la verdad que para diario, para la clase, para ir a la universidad y todo eso, voy súper cómoda con este tipo de cosas, y además es que es preciosa y me ha costado 13 euros. Otra cosita que he cogido son, no sé cómo se llama esto, no son ni medias, pero tampoco son calcetines, son como no sé, leotardos, como leotardos con esta formita así súper chula, en este color que además a mí me gusta mucho para otoño-invierno y lo uso muchísimo, entonces tenía muchas ganas de probar algo así. Además quería probarlos con... de este estilo, que no tenía ninguno, y me parece que está súper bien. Además parece que son calentitas y me han costado 4 euros. No son cositas de ropa lo que os voy a enseñar, sino alguna cosita más de tontería. Y bueno, una de las cositas que he cogido han sido estos discos de maquillantes de ovalados, que vienen 100 y valen 2 euros. La verdad que están súper bien, yo ya los he probado muchas veces y siempre que voy a Primark los cojo porque vienen muy bien rematados y me hacen muy buena función, y bueno, por 2 euros 100, creo que la verdad que están súper bien. Otra cosita que he cogido ha sido esta vela, que me parece que tiene un diseño súper bonito. La había también en morado y la busqué en blanca, pero en blanca no la vi. Y bueno, tiene un olor así como a flores, pone que es un olor a flor de loto, y bueno, me costó 2,50 euros, y creo que para decorar ya simplemente está preciosa. Tienen una sección también que yo ya había visto en otros Primars, pero aquí era como más grande y más cosas de chucherías y cosas de esas, chupachús, caramelos, chocolates. Por cierto, vi unos huevitos así pequeñitos de las princesas que me encantaron. Y bueno, lo que he cogido yo han sido estos chicles, que la verdad que vienen 5 paquetes y está súper bien. Son de Bubalú, que están buenísimos, de la marca Chupa Chups, y me han costado 1,50 euros. Otra cosita amorosita, que te mueres, que te mueres, te mueres toda, si te gustan las cosas de Disney y Frozen como a mí, fue esta funda para mi iPhone, que no había visto, la vi, estaba en la zona de la caja y no la había visto. La vio él, por si no lo habéis escuchado. Entonces me lo dijo porque sabe que me encantan esas cosas, y es que la verdad que es preciosa, 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 me encanta esa, que es morísima toda ella. Y bueno, pues me ha costado 4 euros y creo que por 4 euros está súper bien. Bueno, ya por último cogí un lápiz de labios porque he visto algún truquillo por Instagram para hacer los labios más gordos con tonos así de este color marroncito claro. Y bueno, es este. No sé si en Primark tienen número. Pintalabios y cosas de esas no me gusta cogerme porque no sé qué tal serán de calidad. Pero bueno, un lápiz creo que está súper bien. Aquí pone un número 06, que no sé si será. No lo creo que lo veáis. Y bueno, es un tono así marrón que queda súper chulo. Y me apetecía probarlo para ver qué tal iba. Bueno, chicas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda darle manita arriba si has sido. Suscríbete al canal y verás muchos más vídeos. Además de unirte a la bella familia de las florecillas. Y bueno, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.